Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien en este día. Yo les cuento que acá voy en camino para un lugar muy popular acá en Nueva Jersey. ¡Vamos para Atlantic City! Y así que si ustedes han escuchado de este lugar antes, es un lugar muy conocido por ser un lugar de apuestas. Así que si les gusta apostar el dinerito, pues ya saben a dónde pueden ir. Algo así como tipo Las Vegas, tal cual, pero en Nueva Jersey. Así que aquí vamos en camino. Estoy manejando más o menos, ya llevo 2 horas manejando. Nos quedan como 20 minutitos nomás. Y ya, bueno, pues vamos a ver con qué suerte corremos para ver si nos ganamos algo. Hay que apostar la platica, a ver si sí o si no se nos da. De la habitación, tuve que pagar $100 de depósito por si algo se daña, y también nos dieron estos cupones para usar los restaurantes de ellos si uno quiere. Entonces vamos a ver qué tal está el cuarto. Bueno, así que déjenme mostrarles rápidamente cómo es que está el hotel, el cuarto en el que nos tocó. Bueno, miren el baño, no se ve mal. Ahí tienen, obviamente, los champucitos por acá, como todo, un hotel normal, con sus toallas. Aquí tiene el baño separado, interesante. Aquí alguien puede estar entrando al baño mientras otro se baña. Así que bueno, esta puerta no la pude abrir, me imagino que es ahí donde guardan las cosas las personas del servicio. Y llegamos a mi parte favorita. Un espejo hermoso, divino. Y por acá ya está el señor Santiago por allá acostado. Miren las camas. 2 camas queen. El televisor. Ah, y por acá no les abrí. Detrás de la parte en donde está el espejo, está este mueble. Así que veamos qué hay acá. La caja fuerte para guardar todas mis joyas. Sí, claro. Si ustedes tienen algo de valor, ahí lo pueden guardar. Bueno, la verdad es que es un hotel muy normal. Pagué $225 por esta habitación. Así que ustedes acá ya tienen una mejor idea. Y lo mejor de todo, la vista, que me encanta, me encanta. Miren, miren, chévere. Bueno, ahí ya saben, ya pueden tener una idea mejor del precio y de las características de la habitación. Pagar $225 en un hotel por una habitación con 2 camas semidobles solo por una noche, en mi perspectiva, no es un precio económico. Sin embargo, este fue de los hoteles más baratos que encontré. Me imagino que por ser fin de semana, los costos aumentan. Además de que hay que tener en cuenta otros gastos como lo son el parqueadero, lo cual fueron $30 por noche, y además tener disponibles $100 de depósito en caso de que algo se dañe en la habitación. Bueno,
De todas formas, debo resaltar el gran tamaño del hotel y las características adicionales que este tiene. Cuenta con gimnasio, lavandería, salones de eventos privados, piscina, juegos para niños y para toda la familia, bares y restaurantes. Todo esto sin tener que desplazarte. Sin embargo, no cuenta con su propio casino y tampoco incluye desayuno, lo cual es algo común en la mayoría de hoteles en los que me he hospedado en este país. Desconozco si esto está relacionado con la situación actual por COVID. Saliendo del hotel para ver qué me encuentro acá en el Boardwalking. Así que como ustedes pueden ver, obviamente hay juegos para los niños, para toda la familia, el buen ambiente de la música. Miren, acá está el hotel. Este es el hotel en que me estoy quedando. Y acá está toda la vista. Y por acá los juegos. Así que el clima y el ambiente está bastante relajado, como debe ser. Está chévere, chévere. Es mi segunda vez viniendo acá y la verdad es que pues se ve que es un ambiente bastante familiar, apto para todas las edades y para toda la familia. Y desde acá tiene una mejor perspectiva el hotel. Si ven, todos esos pisos en algún lado por allá arriba, debe estar el piso en el que yo estoy. Está chévere, la verdad, muy muy bonito, muy grande. No me lo imaginaba tan grande. Está chévere. A ver, mis pelos pintados. ¿Qué opinas? ¿Esta es tu primera vez viniendo a Atlantic City? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Está bien. Si una, bajo la perspectiva de una adolescente, dice que está bien, yo le creo, yo le creo. ¿El transporte es el señor? Sí. Ahí sí tiene un muy buen físico, sí, mire. Es delgado, no tiene ni nada de grasa en la espalda. ¡Guau! Mis respetos. Y si ustedes se están preguntando cuáles son las actividades más populares que pueden realizar en Atlantic City, les cuento que la más común es apostar en los diferentes casinos. También puedes disfrutar de una larga caminata, bien sea por la playa o por el boardwalk. Allí encontrarás muchas tiendas de todo tipo para comprar ropa, recordatorios y muchas cosas más. Al igual que podrás disfrutar del entretenimiento con bailarines, música en vivo. Museos, festivales con atracciones mecánicas. E incluso paseo en helicóptero, el cual les mostraré en el siguiente video, que por cierto fue una gran experiencia. Bueno, y acá nos encontramos enfrente de Hard Rock Hotel y Casino. Y miren, acá está el boardwalk, las bebidas. Eso es algo muy particular de acá y es que uno puede tomar mientras camina, lo cual es, digamos, algo no tan usual, porque yo he tenido la oportunidad de ir a otras playas, a otros boardwalking, y normalmente siempre ponen problema porque no dejan que las personas consuman pues bebidas alcohólicas ni fumen pues marihuana como si lo hacen acá. Eso es un dato bien bien curioso de este lugar.
amigos, y ya nos encontramos en donde teníamos que estar. Ahora sí, a probar la suerte con toda. Vamos a ver qué tal está en este día. Les cuento que he tenido la oportunidad de ver gente de muchas partes, de todas las culturas, así que indiscutiblemente esa es una actividad para todo tipo de personas, para todas las edades, así que vamos a probar suerte y a ver cómo nos va a gastarnos la platica que muy fuertemente trabajamos. Les cuento que acá ya es tardecito, pero uno ni se da cuenta si es de día, si es de noche o en qué andamos. Entonces vamos a apostar la platica a ver qué tal está la suerte el día de hoy. Nos llegó la hora de retirarnos de este recinto y es que el check out es a las 11 de la mañana, así que bueno, ya fui a dejar las llavecitas ahí en el front desk, como le llaman ellos, y pues ahora me voy a ir a buscar el desayunito. Hay que buscar cómo alimentamos este cuerpecito. Bueno, y este es nuestro segundo día por acá en Atlantic City. Les cuento que está como un poquito nublado y el clima no está muy chévere, pero bueno, miren acá lo que me acabo de encontrar. El Museo de Ripley, o Believe It or Not, créelo o no. Es un museo que nos muestra diferentes fenómenos. ¿Serán creíbles o no? Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes creen que se va a caer este edificio? ¿Sí o no? Posiblemente. Entonces miren, acá tienen otra actividad para hacer si se encuentran por acá en Atlantic City. Este museo muy interesante
para visitar. Les cuento que yo tuve la oportunidad de visitar este museo en la ciudad de Nueva York y fue una experiencia interesante, pues no debo decir que fue realmente sorprendente, pero claro que sí habían varias cosas curiosas. Entonces definitivamente si están por ahí desparchados, como digo yo, sin hacer mucho, pues no sería una actividad, digamos, tan mala, sería una muy buena opción. Entonces bueno, ahí les dejo el datico para que sepan qué otras cositas pueden hacer por acá. Bueno, y la verdad es que no quería perderme la oportunidad de mostrarles este hotel tan grande y tan lujoso. Yo creo que ustedes desde ahí alcanzan a ver la magnitud del tamaño de este hotel, casino, restaurante que lleva por nombre Caesars. Creo que así se pronuncia. Y pues miren el lujo, o sea, yo no sé si ustedes alcancen a ver de verdad el tamaño de esto, pero créanme que es muy muy grande y por supuesto que los precios deben ser igualmente muy grandes. Pero chévere, chévere, muy interesante, así que quería mostrarles. Tremendo hotel. La musiquita, escuchen, escuchen. Este es el restaurante mexicano aquí en Atlantic City. Esta es la opción también, por si quieren, escuchen. Miren, miren. Ah, ¿cómo la ven? Con musiquita, ustedes, bien popular. Los Tigres del Norte aquí. Ay, no, ya comí, ni modo. Quesadillas, tacos, burritos, nada. Miren, México, la bandera de México. Ahora sí, adentrémonos hacia la parte de la playita. A ver, ¿qué dice por acá? Dice Dr. Martin Luther King. Un tributo a Martin Luther King. Así es, aquel personaje que luchó por los derechos, los civil rights. Como dicen, los derechos civiles de las personas de color, especialmente. Fue todo un gran movimiento y es una gran leyenda, un gran personaje histórico en este país. Así que bueno, continuemos, miremos por acá. Esta es la parte de la playa. El día de hoy andamos como, para ser honestos, un poquito nublado, así que dije, bueno, pues ¿para qué me pongo el bikini, no? Entonces dije como que no, mejor voy a caminar un rato. Así que bueno, de todas formas, observemos por acá el panorama y veamos. Uy, uy, miren, miren. Y miren, yo ando aquí con tenis. Ay, ay, ay. Se me van a llenar de arena. Pero, pues bueno, toca vivir la experiencia también de la caminadita acá cerca a donde está el mar. Entonces, vengan, miren, ¿qué es esto? ¿Están como haciendo unos arreglos acá? No estoy segura. Sí, creo que sí. Denme un carrito de esos que tienen allá ellos. Uno de esos es el que necesito. Bueno, vemos algunas familias por acá en la playa. No tanta gente como de costumbre, pero como les cuento, es que yo creo que es porque el clima no nos favoreció mucho este fin de semana, pero
Pero bueno, hay que hacerle. ¿Cierto? Miren, miren, miren hacia allá. Amigos, si es que definitivamente sí les hago la invitación a que se den la oportunidad de venir por acá a este lugar en Atlantic City para que puedan pues conocer otras partes del estado de Nueva Jersey. El ambiente es muy familiar, es muy chévere. Bueno, familiar y también como de farra, porque debo decirles que por acá el olorcito a marihuana es bien, bien notorio. Aquí es gratis, no la tienen que traer. Entonces, bueno, amigos, pues recuerden que si les está gustando este video, les agradecería que me apoyen. Es muy sencillo, ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle un like y seguirme apoyando en mis otros videos. De verdad que se los agradecería. Y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya podido brindar las herramientas suficientes para conocer las diferentes actividades que pueden realizarse acá en Atlantic City. La verdad es que si ustedes me lo preguntan, fue una experiencia muy agradable. Lo único que hubiera cambiado es el clima, porque miren, ahorita que está lindo, ahí sí ya me tengo que ir. Pero bueno, pues así es la vida. Y en general, bueno, pues es una actividad que les recomiendo mucho. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en la próxima.